Oh my God. Capitán Fernández, investigación criminal, permiso. Cabrera. Sí. ¿Cómo vamos aquí? Bueno, es difícil. No pudimos encontrar ninguna identificación ni nada. No sabemos quién es. Tengo entendido que es una chica. Sí, es una mujer. Estaba ahí al lado del muelle. No tenía ningún tipo de señales de violencia ni de heridas superficiales. ¿Muerte por inmersión? Parecería. Bien, veamos. No. No puede ser. Es Alma Gallardo. ¡Alma! ¡Qué hermosa eres! Eres la mejor amazona que he visto en toda mi vida. ¿En serio? ¿Crees que puedo ganar el rodeo, mi amor? Si quieres ser campeón, en verdad, tienes que creer que eres la mejor. Y si no, puedes hacer como si lo fueras. Te amo, Ignacio del Junco. Y yo te amo a ti, Alma Gallardo. Haciendo, Flavio, fíjate. Hey, cuidado con ese material, carnal, lo vas a echar a perder. Vete para allá. ¿El material qué? Además, yo sí fui a la universidad, no para trabajar como esclavo. Ah, bueno, pues si quieres seguir estudiando hay que chambearle, ya lo sabes, carnal, hay que pagar la casa, no se te olvide. Tú no tienes razón, ¿eh? El banco ya nos quiere echar, pero sacamos una lana igual y conseguimos un plazo o algo. Sí, sí, ya todo lo que me digan ya me lo sé. Si hay que trabajar, trabajo, pero no como un burro, eso lo serán ustedes. Con lo que dices, ¿eh? Cálmese. Siempre peleando, hombre. A ver, cuidado. La carrera de Alma, hombre, se nos olvidó. Vámonos, ya vamos tarde. Yo tengo que pasar a la casa a bañarme. No hay tiempo para eso. Vámonos, luego venimos a trabajar. Dejen todo ahí. Alma, ¿estás lista? Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Estás loca? Pues vine a apoyarte, amiga. Ya va a empezar tu carrera. Sí, ya. ¿Ya llegaron mis hermanos? No, no los he visto, pero seguro vienen en camino. Oye, ¿va a venir tu novio? No, no me dijo que no podía venir. Ay. Estaba ocupado en el trabajo y bla, bla, bla. Él siempre te da una excusa para no conocer a tus hermanos. ¿No está así raro? Ay, Lucía, si solamente tenemos 3 meses. Él es un hombre súper ocupado, además. Honestamente, yo prefiero esperar porque, no sé, si le vaya a gustar a mis hermanos que sea un hombre divorciado y con hijas de mi edad. Así que cuidadito con abrir esa boca. Ladies and gentlemen, welcome to Houston's Livestock Showman Rodeo. I present to you the best riders competing against each other for the Barrel Racing Final. We have Laura Sullivan, Mary Graham, Julia Smith, and Alma Gallardo. Por las orillas del río me encontré una linda flor que ya bailaba conmigo. Me decía que me acercara, que le diera yo mi amor. No es que yo tuviera miedo, sino es que hace poco tiempo otra rosa me espinó. Y
hasta me dejó de que en medio de mi pecho su veneno me dejó. Ay, por el río sola te encuentras y no me puedo acercar yo más. Mi corazón hoy se encuentra triste y ya no puede. Que no entiendo cómo Alma se desmayó, hombre. Todo iba muy bien. Ella es muy sana, nunca le ha pasado algo así. Bueno, ya, tranquilo, no creo que sea para preocuparse tanto. No digas tonterías, ¿no viste cómo se cayó o qué? Tranquilo, hombre. Doctor, ¿cómo está mi hermana? Está bien. Fue una descompensación por su estado. ¿Ya ven? ¿Qué les dije? Fueron los nervios de la competencia que la tenían así. No exactamente. Su hermana no tiene un shock nervioso. Está embarazada. Espero que tengas una buena explicación, Alma Gallardo. Y a ver cómo le haces, porque hasta ahora no nos has presentado ningún novio. Alma, ¿quién es el padre? Es... pues es el hombre que amo. Y no lo he llevado a la casa porque solamente tenemos 3 meses. ¿Tres meses? A ver, Alma, ¿por qué no nos dijiste que estaba saliendo con alguien, eh? ¿Pudiste llevarlo a la casa al menos una vez? No sé, Arturo, yo quería sentirme más segura. Quería esperar un tiempo. ¿Segura de qué, Alma? ¿Estás esperando un hijo de él? Flavio, no la presiones. Déjala que hable. Mira, yo les prometo que se lo voy a presentar, pero solamente les pido que me den un poquito de tiempo. Pero ya no hay tiempo, Alma. Alma, mira, ese tipo no tiene buenas intenciones contigo, por eso no ha dado la cara. ¿No te das cuenta? Arturo, soy yo quien no ha querido presentarlo. Yo te prometo, yo les prometo que... No, Alma, no prometas nada. Mira, yo solamente espero que ese tipo tenga suficientes pantalones para cumplir contigo y con su hijo, ¿eh? Él va a entender que en esta familia lo primero es el respeto. Y si no lo tiene, se lo vamos a enseñar por las malas. ¿Te queda claro? Te esperamos afuera para llevarte a la casa. Aquí tienes el título de la casa que le compraste al banco y la cesión de derecho de esa casa a la familia Gallardo. Buen trabajo, Ruiz. Ignacio. Llevas solo 3 meses saliendo con esa chica y ya le quieres comprar una casa. Alma es la mujer de mi vida y la amo. Además, es un acto de justicia. Para ella, para sus hermanos. Ellos perdieron a sus padres desde muy jóvenes y han luchado muchísimo por salvar esa casa. ¿Y ella sabe que estás casado? No. Ella es una mujer de principios y jamás hubiera aceptado salir conmigo. Le dije que estoy separado, lo cual no es una mentira. Mi matrimonio con Cayetana no funciona desde hace muchos años. Pero es tu esposa. Y tú, mi abogado. Yo me estoy yendo a Florida a negociar mis acciones con la petrolera, pero a mi regreso espero tener todos los papeles de mi divorcio con Cayetana listos. Le voy a dejar a ella y a mis hijas el rancho del Junco. No me importa lo que diga Ignacio. Estos planos son horrorosos y no los pienso aceptar. La señora Cayetana, si esa casa es muy bonita. Por favor, Soledad, esto es un adefesio. Vamos a construir una casa para mi hija Sofía y su esposo. Y yo no voy a permitir que se muden a un cuchitril. Toma, devuélvelo. Está bien, señor. ¿Y por qué estás tan enojada, suegra? ¿Qué pasa? Ay, Leonardo, es que acabo de tener un disgusto por la bendita construcción. El proyecto es un desastre. No te preocupes, yo hablo con el arquitecto y se acabó. Más bien, ¿por qué no se quedan a vivir aquí? Tú sabes, no quisiera nunca separarme de mis hijas. Jamás te vas a separar de tus hijas. Vamos a construir nuestra casa en tus terrenos. Pero Sofía y yo necesitamos estar solos, o si no, nuestro matrimonio se va a ir al infierno. No puedo seguir con Leonardo, no puedo. He tratado de salvar mi matrimonio, pero esto es más fuerte que yo. ¿Pero qué fue lo que pasó con Leonardo anoche?
Tuvimos una discusión. Últimamente lo hacen todos los días. Así no se puede vivir, Sofía. Lo dices como si yo tuviera la culpa, Andrea. Eres mi hermana y sabes lo que estoy sufriendo. Por eso mismo, tienes que olvidarlo todo. Tienes que rehacer tu vida. Bueno, ¿y no crees que es lo que más quisiera yo en mi vida? Pero cada vez que Leonardo me toca, recuerdo lo que me hizo aquel hombre y me hizo mucho daño. No, no puedo, no lo soporto. Es un martirio tener que entregarme a él cada vez que lo desea. Más. Sofía, tienes que perdonar a Leonardo, ¿sí? Recuerda, él fue el que te salvó esa noche que ese hombre quería abusar de ti. No me lo recuerdes, por favor. Buenos días, Andrea. Gracias. ¿Me puedes dejar a solas, por favor? Tenle mucha paciencia. Miras con esa cara de pánico. No te va a tocar. Al menos no por ahora. Ven. Sécate estas lágrimas, mi amor. Tu papá convocó una reunión urgente. ¿Cómo que no sabes de qué se trata la reunión? ¿Acaso papá no te ha dicho nada? No, Andrea. Tu papá anda de lo más misterioso últimamente. Se la pasa en Houston. Llegó la niña de mis ojos. Sí, y mi gran dolor de cabeza. ¿Qué significa esto, Irina? Bájate de ahí, ahora mismo. Vamos, Pablo, sácala. ¿Es que no tienes vergüenza? ¿No te atreves a llegar a esta hora y en este estado? ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Cayetana! Abuelo, ¿qué está pasando? Está pasando que en esta casa no hay rampas para discapacitados. Y por si fuera poco, ¡tu madre está loca! ¡Cayetana! ¡Deja en paz a mi niña! ¿Mamá? ¿Qué? ¿Pablo? ¿Qué está pasando aquí? Voy a darle una lección a la libertina de tu hermana para que aprenda que casa se respeta. ¡Vamos, al agua, Pablo! ¡No! ¡No! Ese hombre no te quiere, Alma. Entiéndelo. Si ese tipo no dio la cara con tu familia, es por algo. Pero ya verás, cuando le ponga la mano encima, no se la va a acabar. ¡No! ¡No, Arturo! ¡No le hagas nada, por favor! Mira, él no ha venido porque es un hombre muy ocupado, pero yo te prometo que él me quiere y que me trata bien. Claro. Te quiere y te cuida tanto que se le pasó la mano, el imbécil ese. Alma, ¿no te das cuenta que eres una niña? ¡Ya, Flavio, ya! Tampoco te mandes con ella. No es necesario que la atormentes. Déjalo, Arturo. Lo último que quiero es hacerles pasar una vergüenza y hacerles daño. Antes prefiero irme de esta casa. Tú no vas a ningún lugar, Alma. Prometí sobre la tumba de nuestros padres que cuidaría de ustedes. Y eso es lo que he hecho desde hace 10 años. Trabajar para cuidarlos y que no les falte nada. Y para salvar esta casa. Y eso no me pesa porque es lo que me tocó vivir. Lo que me da es coraje que me hayas confiado en mí. Perdóname, Almita. Ya sabes que yo soy muy bruto para esto, pero yo sé que más que un hermano gruñón necesitas una madre, pero no la tenemos. Y lo único que no quiero es que te hagan daño. Perdóname tú. Perdóname por no haberte dicho nada, pero es que me enamoré, Arturo. Y yo te juro que él me quiere. Él me quiere de verdad. Pues más le vale. ¿Qué? Tú siempre vas a ser mi campeón, mi protector, mi rey.
En serio, tú fuiste el que me enseñaste a montar a caballo desde que era niña. Esto te lo quiero dar a ti. Ven acá. Mi premio más grande es saber que eres feliz, Alma. A ver, cuéntame, ¿cómo se llama el mendigo ese? Ignacio del Junco. Tenemos un problema en el hipódromo. Desde hace 2 meses, nuestros caballos no tienen el mismo rendimiento. De ser los favoritos, han pasado a perder carreras importantes. Papá, yo te puedo asegurar que los caballos están en perfecto estado. Andrea es la que maneja los jockeys. Tendría que reunirse con ellos para ver si lo están haciendo bien. Es que ya lo hice, Sofía. Todos están siguiendo la misma rutina de siempre. Habría que investigar si los entrenadores están haciendo un buen trabajo. ¿Verdad, Pablo? Soy el capataz del rancho, señorita Andrea. Y aunque entrené al personal que cuida a los caballos en el hipódromo, no puedo supervisarlos desde aquí. Por eso mismo ordené una investigación. Hay que saber por qué nuestros ejemplares han bajado su nivel y nos están ocasionando pérdidas. Bueno, pero ¿y qué crees que está pasando? Hija, yo creo que está pasando, si entiendo bien lo que dice Ignacio, que nos están saboteando a los caballos, ¿cierto? Te gustó aventarme la alberca, ¿cierto? Lo siento, Pablito, pero es mi turno de cobrarme el chapuzón. Y lo voy a hacer a mi manera. Detente, Irina. ¿Qué haces? Escúchame muy bien. Ni te creas que me voy a prestar para tus jueguitos. Pero a mí me dejas tranquilo porque yo, por tu culpa, no voy a perder mi trabajo. Una mujer tiene que darse a respetar. Alma nunca debió entregarse a ese tipo. Además, seguramente él no tiene buenas intenciones con ella. Bueno, pero es el papá de su hijo. Además, si la quiere como dice, pues no nos queda otra más que aceptarlo, ¿no? De todas formas, hay que averiguar quién es ese Ignacio del Junco. Les aseguro que no tiene buenas intenciones. Algo esconde. Ahora, se acabó el descanso, a trabajar. Ignacio, por fin llegas. ¿Pero qué tienes? Me enteré que ganaste la competencia en el rodeo. Deberías estar feliz. ¿No supiste lo que pasó después? Bueno, vi los resultados en la página web y después... Me desmayé, Ignacio. ¿Qué? Me tuvieron que llevar al hospital. ¿Pero por qué no me avisaste? ¿Qué tienes? Pues lo que menos esperaba. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué dices? Que sí, Ignacio, que estoy esperando un hijo tuyo. Yo lo siento mucho si no te gusta la idea, pero... Me acabas de llenar el corazón de alegría. Estás embarazada. Qué amante tan bonita y tan joven te gasta, suegro. Ya ves que todos tenemos un lado oscuro. Disfrútalo cuanto puedas. ¿Qué onda, carnal? Mira, te traje una chela. ¿Todo bien? No me gusta que Alma se quede en la ciudad por la noche. Seguramente está con ese tipo. Pues sí. Ya le llamé y le dejé un mensaje porque no me contestó, pero segurito nos devuelve la llamada. Ay, Arturo, no entiendo tu manía de estar limpiando las sillas. No entiendo para qué. Si ya ni caballos tenemos. Deberías de gozar más la vida. Sí, como tú, que anda de fiesta en fiesta. Seguramente vas a llegar lejos así, Flavio. Lo dirás de broma. Por ejemplo, hoy tengo una cena con una reportera estudiada, chula y muy bien colocadita. Seguro es una ricachona como de 80 años que nomás quieres por su lana, ¿no? Mira, cállate. Que la mía se estudió. No que la tuya, cabaretera y corriente. No hables así de ella, ¿eh? ¡Ey! Tranquilo. Tranquilo. Anda sensible. Thank you.
volviste locos a todos. Como debe ser, Candela. Para eso viene la gente al palenque. Para ver a la reina. ¡Oh! ¡Qué fastidio! Si es uno de esos viejos babosos, ya sabes lo que tiene que hacer, ¿no? Ok. ¿Sí? Hola. ¿Podría hablar con Patricia? Lo siento, pero la reina no puede atender a nadie. Ay, no, no sea malita, no sea malita, por favor, un segundo. Está bien, Candela, déjalo. No quiero problemas. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, mi nombre es Samuel y ya llevo mucho tiempo viniendo aquí a verte a ti nada más. Y quería decirte que me parece que eres un artista fenomenal y la mujer más hermosa que he visto en mi vida. ¿Me permites? Wow, gracias. Muy bien, ya lo hiciste. Ahora, por favor, vete, porque esta reina tiene que descansar. Pero yo pensé que podríamos platicar un segundo nada más. Sí, ay, no, no, no. Ya, Patricia, por favor, un segundito, por favor. Ayúdame, señorita, un segundo, le imploro. ¿Qué es esto, mi amor? Un regalo para mi futura esposa y la madre de mi hijo. Ay, no, Ignacio, pero esto es muy costoso. ¿Estás loco? Mereces eso mucho más, mi amor. Eso también es tuyo. Ah. Ábrelo. Es el título de propiedad de mi casa. ¿La compraste? El banco la tenía en venta por falta de pago, tal y como me dijiste. Pero será tuya y de tus hermanos. En este documento ordeno que sea entregada a la familia Gallardo. ¿Cómo pudiste? En serio, no tengo palabras para agradecerte. No tienes que hacerlo, mi amor. Pero no le digas nada a tus hermanos hasta que hable con ellos. Sí. No quiero que vayan a pensar algo que no es. Sí, sí. Y además ellos están como que un poco enojados conmigo por lo del embarazo y todo. Ignacio, ellos... A ver, ellos creen que tú no tienes buenas intenciones conmigo. Y como nunca vas por la casa, pues... ¿Qué es lo que te hace falta para que confíes en mí? No sé, pues conocer a tus hijas, por ejemplo. Y además, ni siquiera sé cómo te llevas con tu exesposa. Cayetana y yo tenemos una pésima relación. Pero te prometo que al regresar de mi viaje me presentaré ante tus hermanos y vas a conocer a mis hijas. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, pero ¿qué te pasa? ¿Estás preocupada? Es que me acaban de mandar algo. Ven, acércate. Recibí esto de una tal Lolita. Ignacio con otra mujer. No puedo creer que mi suegro sea capaz de esto. A lo mejor por eso se inventó que lo robaron en el rancho. No entiendo, ¿qué quieres decir? Está gastando mucho dinero en esta mujer y utilizó la excusa de que lo están robando en el rancho. Claro. Quiero que por favor averigües dónde queda este lugar. Quiero saber dónde se está revolcando con esa zorra. ¡Soledad! Por nuestro hijo, por ti y por toda la felicidad que nos espera. Te voy a extrañar mucho. Si es que una semana es demasiado tiempo. Lo tenemos que esperar. Quiero que vengas conmigo. Me encantaría. Pero no quiero hacer enojar a mis hermanos.
eso, Abrilito, me pones loco. Dame un segundo. ¡Rápido! ¿Tienes algún problema con Ignacio del Junco? ¿Lo conoces? Sí, claro. Tiene un rancho muy lujoso con caballos y ganado. Y anda con esa niña que podría ser su hija. ¡Ja! Pero cuando su esposa Cayetana se entere... ¿Está casado? Sí, claro. Hijo de su madre. Así que tienes un amante desgraciado. Después de que te di a tres hermosas hijas, ¿me haces esto? ¡Ay, señora Cayetana! ¿Qué pasa? Hasta que por fin apareces, ¿no? Manda a lavar todos estos trajes. Estos están en la cama también, ¿y esos? Pero, señora, pero si están limpios, señora. ¿Qué pasó? ¿Limpios? Esto lo que huele está podrido, huele mal. Ay, Dios mío. Quiero que invites a los mejores clientes del rancho, a nuestros amigos, a toda la gente, a la prensa. Para mi fiesta de aniversario de bodas. Señora, cálmese, señora, por favor. Su aniversario es mañana y no da tiempo de hacer una fiesta, señora, por favor. Te di una orden, Soledad, y la cumples. Mañana, a las 9 de la noche, quiero a todo el mundo en el jardín de mi casa. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señora. ¿Una fiesta de aniversario? ¿De dónde saca mi mamá que quiere celebrar su aniversario si hace años no lo hacen? Es que es una fecha cualquiera, es un aniversario más para tus padres. Sí, sí, yo no me acuerdo la última vez de haberlos visto besarse, hacerse un cariño, no sé. Espero que a nosotros no nos pase lo mismo. Leonardo. Te deseo, mi amor. Ya cumplió como esposa, ¿qué más quieres? Te quiero hacer mía. Mía, mi amor, mía. Esta noche te voy a estar esperando. Sofía, ¿hasta cuándo vas a aguantar, eh? ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo, mi niña? No sé, Sole, no sé. Yo pensé que podía ser feliz con Leonardo, pero es imposible. Estoy muerta por dentro. Ay, no digas eso, Sofía, ¿eh? Si ese hombre no es el amor de tu vida, pues déjalo. Déjalo ya, Sofía. Como si fuera tan fácil, Soledad. El hombre de mi vida no existe. Es como un sueño que nunca se va a hacer realidad. ¿Hasta cuándo, Samuel? ¿Eh? ¿Cuándo vas a entender que uno no se enamora de una mujer así nomás por verla? Ojalá que a ti nunca te pase lo mismo. ¿Mm? Porque se siente bien gacho tener a la vieja que quieres ahí enfrente y que no pueda ser tuya. Carnales, les tengo una novedad. Ya sé por qué el fulano ese que anda con Alma no se ha aparecido por acá. Aparte que es muy mayor para ella. Es casado. Hijo de su... Ignacio está tan feliz. ¿Y adivina qué? ¿Qué? ¿Nos vamos a casar? Ay, sí, mira. Oh, mira nomás lo que me regaló, pero... Shh. A ver. Híjole. ¿Viste? Ay, pero esto sí es una joyota. No sabes, Lucía, no sabes. Me regaló algo mucho, mucho más grande. Pero todavía no puedo decir nada hasta que Ignacio hable con mis hermanos. Lucía, voy a estar con él. Avísale a Cayetana que quiero platicar con ella. ¡Shh, señor! Está dormida. Señor, yo creo que la señora ya sabe la relación que tiene usted con la muchacha. ¿Qué te hace pensar que ya sabe lo de Alma? Pues es que la encontré revisando su ropa así, muy furiosa, como si quisiera encontrar algo. ¿Y sabe qué, señor? Yo encontré una foto de la muchacha en uno de sus trajes. Mira, me lo llevé a mi habitación. Pues ya sabe la verdad. Eso es lo mejor que pudo pasar.
Alma me acaba de hacer el hombre más feliz del mundo. Está esperando un hijo mío. Ay, no, señor Ignacio, ¿cómo cree? Ya no soporto este infierno, Soledad. Cayetana me condenó a vivir sin amor hasta que conocí a Alma. Tiene tres hermanos que darían su vida por ella. Y deben estar pensando que soy un desgraciado. Voy a divorciarme para casarme con Alma. Ay, señora. Ay, no, pero ¿sabe qué? Yo le quiero pedir, por favor, que no se lo vaya a decir ahorita a la señora, porque, mire, fíjese que me mandó preparar una fiesta para celebrar el aniversario de su boda. Conmigo que no cuente para esa fiesta. Ay, Dios mío. Por buenas o por las malas.